política y las locuras haitianas, el comportamiento humano de ese país, ¿cuál sería la primera medida a tomar que usted tendría si lo pusiesen en el consulado haitiano? Yo creo que el consulado, no, yo no iría, no creo. Asuma que ya es una pregunta ficticia. Okay. Por no, tu posición frontal, no, entiende que no. No, claro que no, Dios me libre. Sí. Pero yo le escribiría al presidente que cerremos la política de visado para el pueblo haitiano. Pero en el visado supuestamente que está la cosita. Pero que yo no ando en eso. Tiene que haber efectivo para sustentar el consulado. No, pero no eres tú. No, si no lo que dice... Ojo, no me... Lo que pasa es que yo no puedo... Lo que dice Víctor, que tú le vas a dar el negocio. No, pero Víctor está haciendo una pregunta ficticia. Claro, claro. Y yo tengo que responder de forma real. Entonces, de forma real, yo tengo que decir que yo no soy la persona que voy a ir a un consulado a buscar dinero. Nada. Yo no soy esa persona. No, pero tú no vas a ir a ningún lado a eso. No, déjame explicarte, pero el tema del consulado, mira, una visa, déjame explicarte. Una visa es un privilegio que una nación le brinda a un ciudadano extranjero para que visite el territorio. Claro, eso es así. Las visas dominicanas en Haití deben ser establecidas para una oligarquía haitiana que pueda venir a la República Dominicana a hacer turismo. Una oligarquía haitiana que puede venir a la República Dominicana a hacer inversión y unos estudiantes clase media haitiana que quieren venir aquí como estudiantes. Pero con limitaciones, ¿sí, Anel? Claro. Pero ya tú me respondiste. Pero ¿cuáles son los que vienen aquí? Aquí ya, vienen, ya señores, pero aquí hay un grupo de personas en la avenida 27 de febrero con Winston Churchill, con, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Con la Churchill. Winston Churchill. Mendigando, nosotros no tenemos que cargar con esa vaina. Estoy de acuerdo con Janel en ese sentido. No, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero, pues, entiendo que está el tema también, Janel, que cuando migración hace los operativos, lo hace simplemente con los que trabajan en las edificaciones y esos temas. Esas mujeres que están con cuatro carajitos cargados en la Churchill, no te digo que lo monten con un grupo de tigres, pero que haya un transporte diferente para que vaya más cómodo, para no maltratarlo y todo, pero tiene que haber acciones para nosotros también. Nosotros tenemos una política, y no estoy hablando de este gobierno, de todos los gobiernos después de Trujillo. Un asunto de Estado. Nosotros tenemos una política difusa, confusa e irresponsable respecto a ti. Estoy de acuerdo. Trujillo dejó esto organizado. Cuando matan a Trujillo, el 30 de mayo de 1961, a partir de allí hasta hoy, los haitianos se han burlado de la República Dominicana. Incluyendo los periodos de Balaguer. Todo el mundo. Pero Balaguer tenía un vicepresidente haitiano, que era el principal contratista de los haitianos. Es que tenemos una historia simulada. Ahora bien, el día que aquí llega la presidencia de la República, una persona con condiciones históricas y compromiso patriótico, aquí no habrá ni aeropuerto, ni montaña, ni puerto seguro. Y todo el que se ha burlado de este pueblo la va a pagar. No es para que no vaya a malinterpretarme, te digo, porque es un perfil que no tiene las condiciones hoy, pero es un defensor de la patria. ¿Pero qué? Y aparte de eso, no, pero espérate, déjame terminar la idea. Lo que pasa es que los defensores de la patria de hoy... Vinicio Castillo. No, por eso te hice la introducción. Pero déjame explicarte. Porque Vinicio es una persona que ha sido frontal. No, déjame explicarte. Y te lo voy a decir. Te lo voy a decir con la mayor sinceridad que me caracteriza. Aquí hay gente que han simulado con el tema haitiano, pero en el fondo no. 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 Porque en su finca tienen un haitiano. Mira, para que la invasión. Para que la invasión haitiana sea real, debe haber una complicidad del pueblo dominicano íntegro. No es un tema de Estado. No es un tema de inmigración y de Fuerzas Armadas. Déjame explicarte. En cada torre de un millonario o de varios millonarios aquí hay un haitiano que la cuida. En cada finca de un potentoso hay un haitiano que la trabaja. En cada semáforo de la sociedad dominicana hay un intercambio entre un dominicano que le compra a un haitiano que vende. Sí, claro. En cada parada de motor hay una dominicana, un dominicano que se monta con un motorista que no sé con qué licencia andan en los motores. Entonces este país hay que cerrarlo, Janel. No, este país tiene una situación. Te voy a decir cuál situación. Dándote la razón es. El ministerio más importante en cualquier país europeo, el más importante. ¿Relaciones exteriores? No, es el Ministerio de Cultura. Porque la cultura es la identidad, la columna vertebral que le da un lineamiento a los pueblos. Nosotros hace tiempo que no tenemos identidad nacional. Aquí no nos paramos en las calles a cantar el himno. Aquí no sabemos quién fue Duarte, quién fue Mella, quién fue Luperón, y mucho menos
sabemos qué es, representa la bandera dominicana. Entonces, si tú no conoces eso, y de repente tú sí sabes que el Muecadán, la 42, el Dembow, la droga y el lavado de activos, y 45 velitas en la discoteca, esa es la situación nacional. Vamos a cambiar de sentido, Víctor.